La colecta de esta misa que haremos en forma virtual, por medio del depósito en la cuenta bancaria o el escaneo del código QR, será para el mantenimiento de la Iglesia Catedral y el sostenimiento del culto en ella, con la libertad que siempre cada uno aporta a la Iglesia en la colecta de la misa. Muchas gracias. En el Día del Señor. Para usted, para los que viven lejos de un templo, los que están enfermos, presos o imposibilitados de participar de la celebración de la misa, Canal Orbe 21 presenta Nuestra Misa. Nosotros somos a la vez miembros de la Iglesia y de la sociedad civil. No podemos separar nuestra condición de cristianos de nuestra condición de ciudadanos, pero tampoco debemos confundirlas, aunque los principios de la fe siempre deben iluminar en todas sus realidades nuestras vidas. En este día pediremos especialmente por las madres, por las que están junto a nosotros y por las que han partido al hogar del cielo. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. En esta Eucaristía dominical vamos a encomendar especialmente a todas las mamás, ya que hoy celebramos en Argentina el Día de la Madre. Tengamos presente a este ser maravilloso que nos ha dado la vida, nos ha educado, y que es un amor incondicional. Encomendemos también a todas las mamás que están en el cielo para que ellas nos sigan cuidando junto a Dios. El Señor que dirige nuestros corazones para que amemos a Dios esté con todos ustedes. Reconozcamos con humildad nuestros pecados. Tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Gloria a Dios en el cielo y en la tierra paz a los hombres que ama el Señor. Por tu inmensa gloria te alabamos. Bendecimos.
que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Tú que quitas el pecado del mundo, atiende nuestra súplica. Tú que estás sentado a la derecha del Padre, ten piedad de nosotros, porque solo tú eres santo, solo tú, Señor, solo tú, Altísimo, Jesucristo, con el Espíritu Santo, en la gloria de Dios Padre. Dios Todopoderoso y Eterno, concédenos permanecer fieles a tu santa voluntad y servirte con un corazón sincero. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Lectura del libro de Isaías. Así habla el Señor a su ungido, a Ciro, a quien tomé de la mano derecha, para someter ante él a las naciones y desarmar a los reyes, para abrir ante él las puertas de las ciudades, de manera que no puedan cerrarse. Por amor a Jacob, mi servidor, y a Israel, mi elegido, yo te llamé por tu nombre. Te di un título insigne, sin que tú me conocieras. Yo soy el Señor, y no hay otro. No hay ningún Dios fuera de mí. Yo te hice empuñar las armas, sin que tú me conocieras, para que se conozca, desde el oriente y el occidente, que no hay nada fuera de mí. Yo soy el Señor, y no hay otro. Palabra de Dios. Aclamen la gloria y el poder de Dios. Aclamen la gloria y el poder de Dios. Canten al Señor un canto nuevo. Canten al Señor toda la tierra, anuncien su gloria entre las naciones y sus maravillas entre los pueblos. Aclamen la gloria y el poder de que el Señor es grande y muy digno de alabanza, más temible que todos los dioses. Los dioses de los pueblos son más que apariencia, pero el Señor hizo el cielo. Aclamen la gloria Lectura
de la primera carta del apóstol San Pablo a los cristianos de Tesalónica. Pablo, Silvano y Timoteo saludan a la iglesia de Tesalónica, que está unida a Dios Padre y al Señor Jesucristo. Llegue a ustedes la gracia y la paz. Siempre damos gracias a Dios por todos ustedes, cuando los recordamos en nuestras oraciones, y sin cesar tenemos presente delante de Dios, nuestro Padre, cómo ustedes han manifestado su fe con obras, su amor con fatigas y su esperanza en nuestro Señor Jesucristo con una firme constancia. Sabemos, hermanos amados por Dios, que ustedes han sido elegidos, porque la buena noticia que les hemos anunciado llegó hasta ustedes no solamente con palabras, sino acompañada de poder, de la acción del Espíritu Santo y de toda clase de dones. Palabra de Dios. Ustedes brillan como rayos de luz en el mundo, mostrando la palabra de vida. Aleluya, aleluya, aleluya. El Señor esté con ustedes. Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Mateo. Los fariseos se reunieron para sorprender a Jesús en alguna de sus afirmaciones y le enviaron a varios discípulos con unos herodianos para decirle: Maestro, sabemos que eres sincero y que enseñas con toda fidelidad el camino de Dios, sin tener en cuenta la condición de las personas, porque tú no te fijas en la categoría de nadie. Dinos qué te parece. ¿Está permitido pagar el impuesto al César o no? Pero Jesús, conociendo su malicia, les dijo: Hipócritas, ¿por qué me tienden una trampa? Muéstrenme la moneda con que pagan el impuesto. Ellos le presentaron un denario y él les preguntó: ¿De quién es esta figura y esta inscripción? Le respondieron: Del César. Jesús les dijo: Den al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios. Palabra del Señor. Feliz Día de la Madre a todas aquellas mamás que siguen esta misa dominical a través de la radio, de la televisión. Un día muy especial. El Día de la Madre lo festejamos siempre y cuando esté nuestra mamá en la tierra, y si no, vamos a misa y pedimos por su eterno descanso. Nos toca este Día de la Madre en tiempo de pandemia. En muchos lugares de Argentina estamos en confinamiento y no se puede salir y no se puede hacer visitas. Ojalá que esto pase pronto y que podamos reunirnos de nuevo y celebrar en familia tantas cosas
y también fortalecernos en las debilidades y en el sufrimiento. El Evangelio de hoy es un Evangelio que tiene, por un lado, una mala intención y, por otro lado, una respuesta de Jesús muy precisa a la pregunta capciosa y malintencionada que le hacen. Fíjense que los fariseos se reunieron con los herodianos. No se podían ver en la sociedad de Israel en ese momento, porque los fariseos estaban en contra del dominio romano y los herodianos de la corte de Herodes transaban con los romanos para poder cobrar impuestos, para poder vivir con ese imperio que los sometía. Entonces no se podían ver, pero hicieron una trenza para poder ir contra el Señor. En esta altura del capítulo 22 de San Mateo, Jesús ya es conocido en Israel, ha hecho milagros muy importantes, su palabra ha sido muy clara, ha criticado a los fariseos por su hipocresía, también criticó a Herodes. Recuerdan, Herodes fue el que mandó a matar a Juan el Bautista, porque estaba en pareja con su cuñada y su sobrina le encantó y la cuñada le pide la cabeza de Juan el Bautista. Así que en esta corte había no solo diversión, sino corrupción. Entonces, evidentemente que la pregunta que le hacen a Jesús, si es lícito pagar el impuesto o no. Pero si leemos antes, hacen una serie de elogio a Jesús, que es como a ver si muerde el anzuelo. Lo halagamos, le decimos cosas buenas, cosas lindas, pero después le mandamos la pregunta que si responde de una manera o de otra, va a quedar de un lado o de otro. Porque si es lícito pagar el impuesto o no. Si Jesús responde que es lícito pagar el impuesto, se pone en contra a todos los judíos muy nacionalistas que no quieren saber nada con la dominación romana. Especialmente ese grupo era el de los más religiosos, los fariseos. Y si responde que no hay que pagar el impuesto, se pone en contra del imperio y será acusado de sedición y tendrá que ir a la pena de muerte. Por lo tanto, la pregunta malintencionada, para ver si pisa el palito, Jesús lo resuelve devolviéndoles a ellos el tema. Denme una moneda, y le pasan un denario con la figura del César. Y allí Jesús dice estas sabias palabras, que no es una postura de ponerse en el medio y no jugarse, sino: den al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios. Esto ha traído, esta respuesta, miles de páginas sobre la relación Iglesia y Estado. Evidentemente que es lícito pagar los impuestos. Todas las naciones cobran impuestos para poder así el erario público distribuir esos impuestos para el bien común de la sociedad. Nuestra sociedad argentina es bastante especial con respecto a los impuestos, porque cuando hay demasiada carga de impuestos, también hay evasión, y si hay evasión, la plata de los impuestos no llega a donde debe llegar, o porque se va por otro lado, o porque, en fin, el análisis impositivo económico del país ya lo tenemos bastante conocido. Pero aquí hay que ver por qué le preguntan a Jesús esto. Es para encontrarle algo con qué acusarlo. De hecho, en el Evangelio de San Lucas, en el capítulo 23, una de las condenas que le van a llevar a Pilato, que es el gobernador romano,
Decir, este hombre dice que no hay que pagar los impuestos. Entonces, no solamente le hacen una pregunta malintencionada, sino que después le van a hacer decir lo que no dijo. Porque lo que dice Jesús es, den al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios. Como ciudadanos tenemos que pagar los impuestos. Como creyentes es el poder de Dios quien nos rige. No en contra de las leyes del Estado, porque debemos ser ciudadanos de esta tierra y dar buen ejemplo, ser honestos y honrados por ser creyentes, no al revés, que por ser creyentes puedo arreglarme con Dios, pero en las cosas de la tierra me manejo como se me da la gana. Eso no es un testimonio de fe. Por eso dar a Dios lo que es de Dios y al César lo que es del César. Recuerdo un obispo que me marcó mucho en mi adolescencia, que fue Monseñor Zaspe en Santa Fe. En esos años tan difíciles del comienzo de la dictadura, Monseñor Zaspe dijo una frase que nunca me olvidé. Dar al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios, pero no quite el César lo que es de Dios. No quite el César lo que es de Dios. No quite el poder temporal, legal o ilegal, lo que es de Dios. Porque de Dios es la dignidad de cada ser humano. Por ser criaturas, somos dignos de vivir esta tierra, dignos de vivir este suelo, dignos de construir esta sociedad. Cada uno podrá tener la manera de pensar. Tenemos que ser tolerantes, respetuosos, incluso ponernos en el lugar del otro. Pero no quite el poder temporal lo que es de Dios y los derechos de Dios y los derechos del creyente en la sociedad civil. Jesús no quedó libre de la trenza política, como no quedan libres de la trenza política aquellos que quieren dar testimonio de la fe y decir las cosas como son. Algunos podrán decir, sos del César, sos herodiano, otros podrán decir, sos un fariseo. Cada uno tiene la opinión que quiera, pero hay que seguir en el servicio de Dios y marcando también la ley de Dios en esta tierra. El Evangelio para el Día de la Madre no tiene mucho que ver, pero la lectura de San Pablo, sí, hay una frase que quiero rescatar porque me parece muy aplicada a lo que una madre a veces vive. Han manifestado su fe con obras, su amor con fatigas y su esperanza en nuestro Señor Jesucristo con una firme constancia. Fe, amor, esperanza son las virtudes teologales que han sido plantadas en nuestro corazón por la fe de nuestros padres, muchas veces por la fe de nuestra mamá, que ha manifestado su fe con obras, su amor con fatigas y su esperanza con una firme constancia. Pidámosle a nuestra Madre la Virgen que bendiga a nuestras mamás con estas virtudes teologales y sepan transmitir estas virtudes, este don de la fe, a sus hijos e hijas. Renovemos nuestra fe. Creo en Dios, Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra. Creo en Jesucristo, su único Hijo, nuestro Señor, que fue concebido por obra y gracia del Espíritu Santo. Nació de Santa María Virgen, padeció bajo el poder de Poncio Pilatos, fue crucificado, muerto y sepultado, descendió a los infiernos, al tercer día resucitó de entre los muertos, subió a los cielos, está sentado a la derecha de Dios Padre Todopoderoso. Desde allí
ha de venir a juzgar a los vivos y muertos. Creo en el Espíritu Santo, la Santa Iglesia Católica, la comunión de los santos, el perdón de los pecados, la resurrección de la carne y la vida eterna. Amén. Presentemos ahora al Señor nuestra oración comunitaria. A cada intención respondemos: Señor, atiende nuestra súplica. Señor, atiende nuestra súplica. Por la Iglesia, para que sepa iluminar siempre con la luz de Cristo el orden temporal y profundizar los caminos de evangelización. Oremos. Por nuestra patria, para que todos seamos capaces de encontrar el camino en la verdad y la justicia, por las sendas de la honestidad y la idoneidad. Oremos. Atiende nuestras súplicas. Por los gobernantes, políticos y funcionarios de todas las naciones del mundo, para que reconozcan la primacía de los valores éticos y morales. Oremos. Señor, atiende nuestras súplicas. Por todos los que sufren en formas distintas, especialmente por la presencia del coronavirus, para que siempre les acerquemos el consuelo de Cristo, el Señor. Oremos. Señor, atiende nuestras súplicas. Por todas las madres en su día, para que imitando a la Santísima Virgen, Madre de Dios y nuestra, acerquen en cada familia la ternura amorosa de Dios. Oremos. Señor, atiende nuestras súplicas. Por todos nosotros, para que en forma consciente y responsable sepamos vivir la fe en el orden temporal, sin confusión ni olvido, para la reconstrucción de una patria mejor. Oremos. Señor, atiende nuestras súplicas. Escucha, Padre bueno, las oraciones que hoy te presentamos por Jesucristo nuestro Señor. Este sacrificio nuestro y de toda la Iglesia sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. Te ofrecemos, Señor, estos dones con un corazón libre y generoso para que tu gracia nos purifique por estos misterios que ahora celebramos. Por Jesucristo nuestro Señor. El Señor esté con ustedes. Levantemos el corazón. Demos gracias al Señor nuestro Dios. En verdad es justo y necesario, es nuestro deber y salvación darte gracias siempre y en todo lugar,
Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno, porque reconocemos como obra de tu poder admirable haber socorrido nuestra débil naturaleza con la fuerza de tu divinidad y haber provisto el remedio en la misma debilidad humana. Así donde estuvo nuestra ruina, obraste nuestra salvación. Por Jesucristo, Señor nuestro. Por Él adoran tu grandeza los ángeles, que se alegran eternamente en tu presencia. Permítenos asociarnos a sus voces, cantando alegremente. En verdad, Padre, y con razón te alaban todas tus criaturas, ya que por Jesucristo, tu Hijo, Señor nuestro, con la vida y fuerza del Espíritu Santo, das vida y santificas todo, y congregas a tu pueblo sin cesar, para que ofrezca en tu honor un sacrificio sin mancha, desde donde sale el sol hasta el ocaso. Por eso, Padre, te suplicamos que santifiques por el mismo Espíritu estos dones que hemos separado para ti, de manera que se conviertan en el cuerpo y la sangre de Jesucristo, Hijo tuyo y Señor nuestro, que nos mandó celebrar estos misterios. Porque Él mismo, la noche en que iba a ser entregado, tomó pan, dando gracias te bendijo, lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo: tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo, que será entregado por ustedes. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz, dando gracias te bendijo, y lo pasó a sus discípulos diciendo: tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Este es el sacramento de nuestra fe. Así, Padre, al celebrar ahora el memorial de la pasión salvadora de tu Hijo, de su admirable resurrección y ascensión al cielo, mientras esperamos su venida gloriosa, te ofrecemos en esta acción de gracias el sacrificio vivo y santo. Dirige tu mirada sobre la ofrenda de tu iglesia y reconoce en ella la víctima por cuya inmolación quisiste devolvernos tu amistad, para que, fortalecidos con el cuerpo y la sangre de tu Hijo y llenos de su Espíritu Santo, formemos en Cristo un solo cuerpo y un solo espíritu. Que Él nos transforme en ofrenda permanente para que gocemos de tu heredad junto con tus elegidos. Con María, la Virgen Madre de Dios, su esposo San José, los apóstoles, San Lucas, los mártires y todos los santos por cuya intercesión confiamos obtener siempre tu ayuda. Te pedimos, Padre, que esta víctima de reconciliación traiga la paz y la salvación al mundo entero. Confirma en la fe y en la caridad a tu iglesia peregrina en la tierra.
a tu servidor, el Papa Francisco, a mi hermano Mario, obispo de esta iglesia de Buenos Aires, a mi indigno servidor tuyo, al orden episcopal, a los presbíteros y diáconos y a todo el pueblo redimido por ti. Atiende los deseos y súplicas de esta familia que has congregado en tu presencia. Reúne en torno a ti, Padre misericordioso, a todos tus hijos dispersos por el mundo, a nuestros hermanos difuntos. De un modo especial recemos por todas las mamás que han partido este año a causa del COVID y por sus familias. Y a cuantos murieron en tu amistad, recíbelos en tu reino, donde esperamos gozar todos juntos de la plenitud eterna de tu gloria. Por Cristo, Señor nuestro, por quien concedes al mundo todos los bienes. Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Oremos a nuestro Padre del Cielo como Jesús nos enseñó. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos, Señor, de todos los males, concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles, la paz les dejo, mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu Iglesia. Conforme a tu palabra, concédenos la paz y la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos, la paz del Señor esté siempre con ustedes. Este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Felices los llamados a la cena del Señor. Comunión espiritual. Creo, Jesús mío, que estás realmente presente en el Santísimo Sacramento del altar. Te amo sobre todas las cosas y deseo recibirte en mi interior. Pero como ahora no puedo recibirte sacramentalmente, ven espiritualmente a mi corazón como si ya te hubiera recibido. Te abrazo y me uno todo a ti. No permita, Señor, que jamás me separe de ti. Amén.
venido a la orilla. No has buscado ni a sabios ni a ricos, tan solo quieres que yo te siga. Señor, me has mirado a los ojos, sonriendo, has dicho mi nombre. En la arena he dejado mi barca, junto a ti buscaré otro mar. Oremos. Concédenos, Padre, que la participación en la Eucaristía nos ayude para aprovechar los bienes temporales y alcanzar los bienes eternos. Por Jesucristo nuestro Señor. Nos disponemos para recibir la bendición dirigida especialmente a todas las mamás para que encuentren en el Señor su fortaleza, su alegría y su capacidad de entrega en bien de la familia y de los hijos. Le pedimos a nuestra mamá del cielo que nos siga acompañando siempre. El Señor esté con ustedes. Que la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y los acompañe siempre. Fortalecidos con esta Eucaristía, vayamos en paz. Salve de los cielos, reina incomparable.